Ya estamos de regreso en Aquí Entre Nos y no hay periodismo sin resultados. Y Oscar Lozano lo sabe muy bien. Oscar, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julie? ¿Qué tal, Joali? Muy feliz. Estamos de fiesta. Periodismo con resultados cumple 3 años de ayudar a los poblanos y la verdad es que estoy muy, muy agradecido con toda la gente que a lo largo de estos meses se han sumado con nosotros. Hemos obtenido buenos, buenos resultados a favor de quien más lo necesite. Bueno, pues es momento de festejar. Oye, y además, muchísimas gracias. Mucha gente agradecida contigo porque tú has sido este vínculo entre aquellos donadores que incluso te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que digas quién soy, no quiero salir en la pantalla, pero sí tengo algo que aportar para estas personas que hoy nos necesitan. Y la verdad es que ha sido ese vínculo entre tus donadores, entre las personas que la están pasando mal, recientemente incluso con las familias de San Pablo Xochimehuacán que se quedaron sin nada y que lo hemos comentado, siempre hay alguien que nos necesita. Efectivamente, y la verdad es que durante estos 3 años hemos conocido esa parte buena, ¿no?, de los poblanos, esa parte solidaria, esa parte en la que se desprenden un poquito de lo que tienen, ya sea ropa, comida, todo lo necesario para ayudar a la gente que está pasando por malos momentos. Y de verdad, le quiero agradecer a todos los donadores presenciales, anónimos, a todos los que se suman, como bien nos decías, que vienen a la torre, nos visitan a entregar, a los que nos acompañan a las entregas o simplemente a los que nos dicen, aquí está el donativo, yo no quiero que digan mi nombre, ¿no? Lo importante es ayudar. Y sí, a lo largo de estos 3 años hemos generado un vínculo muy fuerte y esperemos que vamos por más logros. Y bueno, pues vamos a conocer lo que hemos realizado en estos 3 años de periodismo con resultados. En 2018 emprendimos el viaje. El objetivo siempre ha sido claro, ayudar a quien más lo necesita. A 3 años de distancia, con el apoyo de los poblanos y tlaxcaltecas, Periodismo con Resultados ha crecido, se ha fortalecido y ha tendido la mano a todo aquel que necesita de apoyo para salir adelante. Hasta la fecha hemos beneficiado a más de 5,000 poblanos con despensas, productos de aseo personal, ropa, cobijas, zapatos, aparatos ortopédicos, consultas médicas, asesorías legales, fisioterapias, muebles, electrodomésticos, así como la instalación de pequeños negocios. Juntos hemos conocido historias desgarradoras, historias de enfermedad, de falta de recursos económicos, así como de desigualdad social. Sin embargo, cada día la red de donadores y colaboradores anónimos y presenciales crece, fortaleciendo la solidaridad e incrementando los donativos entregados. Hemos llegado hasta el último rincón de la capital poblana y sus 17 juntas auxiliares, así como 6 municipios de la zona conurbada, viviendas de difícil acceso, entre caminos de tierra, lodo, piedras y maleza. Sin embargo, la meta es clara, llegar hasta donde la ayuda sea solicitada, allá donde nada llega y todo se necesita. Gracias a todos los que a lo largo de estos 3 años se han sumado y han participado donando un poquito de lo que tienen a favor de los más desprotegidos. El agradecimiento, las muestras de cariño de nuestros beneficiados, saber que les brindamos las herramientas para salir adelante y ver que con éxito consiguen superarse, hacen que todo valga la pena. Vamos por un cuarto año con más apoyo, con más beneficios, con más comunidades visitadas y con el apoyo de los poblanos en Periodismo con Resultados Seguro. Vamos por más. La edición es de Fernanda Maceda, Oscar Lozano, Fuerza Informativa Azteca. Muchísimas gracias, de verdad, ya veíamos 3 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y sobre todo de pues un equipo que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Se van sumando, algunos van saliendo, otros van donando. Lo importante es que hemos crecido a lo largo de estos 3 años y eso es gracias a usted. Hoy esta sección tiene vida gracias a todos los que están participando, a todos los que suman. No importa el donativo, no es mucho, no es grande, no importa, todo de verdad suma, desde una latita de atún hasta una caja llena de atún, ¿no? Todo de verdad suma y todo ayuda. Efectivamente, y lo has dicho, ¿no? Incluso hemos visto esta cadena de solidaridad que se ha ido ampliando con el paso de estos 3 años, en donde la gente ya ni siquiera espera un caso, ya no espera que presentes, la ayuda sigue llegando. A veces yo lo he visto, no te das abasto, de verdad aquí se la pasa contestando llamadas, tiene que llegar muy temprano porque no puede con todo lo que la gente de repente pues quiere donar, quiere ayudar a los que más lo necesitan.
necesitan, contestando llamadas, armando despensas. Aquí recientemente teníamos todo el canal lleno de despensas. Despensa, efectivamente, pero la verdad es que nos da mucho gusto y yo te quiero felicitar, Oscar, por el trabajo que haces, por la labor que has hecho a lo largo de estos 3 años y por todos los poblanos que han resultado beneficiados, que eso es lo que más importa. Sí, efectivamente, la verdad es que allá donde nos ponen un nuevo reto con cada historia que nos presentan, bueno, pues nosotros vamos, participamos, ayudamos, y lo importante es que gracias a los poblanos, pues no nos ha ido mal, ¿no? Hemos ayudado siempre a la gente que nos presentan en las historias, siempre le hemos ayudado, ha crecido mucho el apoyo. ¿Sí? Yo recuerdo que el primer caso dimos una despensa solamente, ¿sí? ¿No? Sí, que fue con mucho sacrificio. Incluso te preguntamos, ¿no? Cada caso, ¿cómo vas, Oscar? ¿Cómo va el apoyo? Pues ya conseguimos esto, falta esto, pero seguro va a llegar, y la verdad es que ha sido buena la respuesta. Sí, de una cajita de despensa a 2 camionetas llenas, ¿no? ¿Sí? De muebles, ropa, despensa, muchísimo lo que se ha logrado. Bueno, pues se escucha fácil, pero no lo es, no lo será, pero aquí seguiremos en este camino, ¿verdad, Oscar? Muchísimas felicidades. Efectivamente. Y nos vemos el próximo viernes. Sí, el próximo miércoles, y ya sabe, puede seguir participando, donando a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Oscar Lozano, el número de TV Azteca que está apareciendo, 222-944-8140, y bueno, pues seguimos de festejo esta semana, y ya la otra, seguimos trabajando, ¿no? Muy bien, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Regresamos en unos minutos.